Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos randomaniacos, mis queridos aficionados del pancracio mexicano. ¿Cómo estamos en esta nochecita de martes? Como ya saben, martes entre las cuerdas. Y el día de hoy, pues estamos aquí una vez más echando pachanga con esta cumbia bien sabrosa, como debe de ser, ¿verdad? Y el día de hoy, pues vamos a hablar de uno de los temas más interesantes de los luchadores nipones. Pero obviamente, pues este programa no sería nada sin la otra cara de la moneda, mi querido Mikey, la enciclopedia de la lucha libre. ¿Cómo estamos esta noche, condenado? Señor Leo Sagrero, muy buenas noches. Esto es Entre las Cuerdas, la voz romántica de la lucha libre que me acabas el favor de presentar. ¿Cómo están, mi gente bonita? Como siempre, todos los martes con su dosis de lucha libre. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, es un honor. Ya somos casi 1,600 seguidores entre las cuerdas, mi Leo Sagrero, pero entre esa gente bonita nos siguen llegando muchas solicitudes agradeciendo su preferencia y sobre todo el gusto por conocer la buena vieja escuela y la nueva escuela de la lucha libre. Y quiero, antes que empezar el programa y para hablar de qué vamos a hablar de hoy, quisiera mandar un saludo y un caluroso felicitación, porque va a cumplir años el día de mañana, a un seguidor de nosotros de Entre las Cuerdas, mi estimado Leo Sagrero. Es Josgar Yandel, que va a cumplir años el día de mañana. La verdad, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, hermanito, que Dios te bendiga. Ella y su señora madre siempre los acompañan, bueno, en la Arena Universal aquí de Matamoros, pero también son fieles seguidores de Entre las Cuerdas. De hecho, sin querer, Leo, cuando rifamos de Estruendo, cuando nos regaló unos boletos cortesía para todos nuestros seguidores aquí en Matamoros, pues fue uno de los ganadores conjunto con su señora madre, sin querer. Entonces, vaya que fue un regalo adelantado para Josgar y para parte de nosotros de Entre las Cuerdas. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones, y cumpla muchos años más este joven seguidor de la lucha libre. Exactamente, mi querido Mikey, pues la verdad es que muchísimas felicidades, y sobre todo también muchísimas felicidades por haberse ganado esos boletos gratis por parte de Estruendo, que nos dio el permiso de rifar de este lado. Entonces, pues la verdad es que estuvo bastante bien la lucha. Yo creo que la función en general fue muy divertida, y seguramente este pequeñín se lo pasó en grande, mi querido Mikey. Pero pues sí, muchísimas felicidades para este seguidor de Entre las Cuerdas. Y pues, mi querido Mikey, el día de hoy, ahora sí que vámonos a lo que nos truje chencha, dirían por ahí, lo que se vaya a cocer, que se vaya remojando, mi querido Mikey, porque tenemos de estrellas de la lucha libre mexicana, pues obviamente figuras del pancracio nipón, mi querido Mikey. Así es, pero algo uno que dejarlo muy claro, es más bien un japonés México. ¿Por qué? Porque de origen japonés, pero de corazón y alma mexicana. Y esto que es, a pesar de que su sangre corre lo que es un ser, una sangre de un samurái, la verdad, él fue muy querido y muy amado, lo adoptó como un mexicano. Estamos hablando de una leyenda que la gente entre las cuerdas nos pedía que habláramos, del señor Gran Hamada. Un luchador que, a pesar que muchos no le veían un futuro dentro de este deporte por su corta estatura y peso, llegó a hacer cosas insospechables y aportar más que nada a dos herederas suyas, haciendo historia en la lucha libre femenil, como son sus hijas Ayako y Xochitl Hamada. Y bueno, mi Leo, algo que la historia de la lucha libre es que fue el primer japonés en adoptar el estilo mexicano. El caso del señor Gran Hamada fue el primer japonés en adoptar el estilo mexicano, y que abrió una brecha en un intercambio más fuerte entre México y Japón, dependiendo de la empresa que sea. Llegaron a grandes luchadores que hoy son estrellas a nivel mundial, y estamos hablando como un Liger, Gran Sasuke, Tiger Mask, Antonio Inoki, por decir algunos, mi Leo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Exactamente, mi tío Mikey, me agarraste aquí tomándole tantito al refresco. Pero definitivamente yo creo que, pues, a final de cuentas, tenemos a muchas, a muchos luchadores nipones se han ganado el corazón del público mexicano. Y pues, como bien decías tú, ¿no? Tal vez Gran Hamada haya nacido en Japón, pero de alguna manera, pues, su corazón es 100% mexicano, ¿no? Así que, como bien diría por ahí Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana, Mikey. Así es, y efectivamente, y vamos a hablar de Akiro, que es su nombre correcto, su nombre completo es Akihiro Hamada, o mejor conocido como el Gran Hamada, nacido en Japón, en la ciudad de Mahabeshi Uma, en Japón. Un luchador que nació en 1950, pues échale cuentas qué edad tiene ya. En 1950, ya estamos hablando de 80 años,
aproximadamente? 72. Sí. 72 años y un luchador. Si en la primaria la me enseñaron bien las matemáticas, 72, Mikey. Me pasé por 8, pero. Ay, a ver si no se enoja el gran señor Greg Capa. Ay, perdón, disculpen. ¡Salud! Bueno, pero. Gracias. Y bueno, grandes cosas en la lucha libre. Este México-japonés o japonés-mexicano dio grandes partes de nuestro país, pero gran parte de su carrera se cimentó en México para que lo captara a tierras insospechadas en tierra del sol naciente. ¿A qué voy con esto? Gran Hamada en sus inicios estaba entrenando en la empresa del New Japan Pro Wrestling. Estaba entrenando, pero no le veían gran futuro. Recordemos que los japoneses era una lucha recia, seca y tosca, como al igual que la estaba haciendo Estados Unidos. Entonces tenían que competir contra los grandes mastodontes de la gran orbe. ¿Qué empezó a hacer? Empezaban a relegar a los pesos chicos, y es cuando lo llaman a mandar a un intercambio de luchadores con la empresa internacional de lucha libre, que es la empresa del señor Flores, en la Instituto Toreo de Cuatro Caminos. ¿Quién iba a pensar que este luchador dejaría gran huella no solo en una sola empresa, sino en Japón, sino en Estados Unidos, y sobre todo, mi Leo, en nuestro país? Es gran querido y apoyado por un público de la vieja escuela, y también muy pocos saben de esta nueva escuela, que Gran Hamada fue el primer mexicano de adoptar el estilo mexicano. Fue con el que se abrió una brecha en el intercambio cultural, por llamarlo así, y un intercambio de conocimientos luchísticos entre las dos, el viejo continente asiático y el nuevo continente americano, que estamos hablando de México. ¿Qué va a pasar en estas etapas? Aquí va la historia de este hombre, que hizo gran historia, pero le tiró a lo grande. Y no nada más le tiró a un René Cubetes Guajardo, Aníbal, Perro Aguayo, Antonio Inoki, también lo estuvo acompañando y se prendió, y fue cuando él regresa a Japón, pero ya no como un luchador criminalista, sino un luchador de talla internacional. Exactamente, Mikio Mikey, y antes de que empecemos con la historia, pues como ya habíamos comentado y ya habíamos platicado justo en el programa de Último Dragón, es sobre algo que sucedía mucho en Japón en ese tiempo, ¿no? Sobre todo, en este caso, en la lucha libre japonesa, trataban de empezar a competir con lo que sería el tamaño y el peso que ya se estaba manejando en Estados Unidos, por lo cual muchos luchadores japoneses que llegaban a tener una estatura pues mediana en este caso, o promedio en Japón, que no eran unos monstruotes como los de Estados Unidos, empezaban a ser relegados, ¿no? Incluso les llegaban a negar esta posibilidad de poder debutar justo por su tamaño y por su peso, ¿no? Ellos, muchos de ellos como Hamada, como Último Dragón, llegan a México, y ¿cuál es la diferencia? Que aquí les abren las puertas sin ningún problema, y gracias a eso es que este tipo de estos luchadores pues se sienten como mexicanos, ¿no? Porque aquí sí los cobijaron, aquí les dieron la oportunidad, y yo creo que a final de cuentas, pues por parte de la cultura japonesa, recordemos que una de las cosas más importantes justo es esta parte de la gratitud, y de alguna manera el respeto que puedes llegar a generar hacia tu público, ¿no? Entonces, obviamente todo esto hizo que ellos se sintieran pues muy cobijados por el público mexicano, y sobre todo en deuda, ¿sabes? Por eso es que dejaban todo en el ring, mi querido Mikey. Así es, efectivamente, y hablando en tema con la cultura japonesa, hay un cierto respeto por los luchadores tanto allá en Japón. Cuando tú ya llegas a ser una estrella, llámese del país que sea, es una estrella que se merece y respeta, y los luchadores preliminares en Japón les cargan las maletas y este es más, los acompañan al ring y les levantan la cuerda para poder pasar. Es algo que se distingue el respeto y la cultura nipona. Pero vamos a hablar de algo muy importante. Gran Hamada no nomás estuvo dentro de la empresa del señor Flores en la Toreo de Cuatro Caminos, también estuvo en el Consejo Mundial, también llegó a participar en AAA, y en cuestión internacional en Japón, pues estuvo en Michigoku Pro Wrestling, también estuvo también en la Little, también como la Universal Wrestling extinta, y la New Japan. Pero fíjate que hay una de las cosas que muy, muy, muy interesantes de este señor, y que podemos hablar, vamos a empezar a hablar, es que fue una carrera intrepidante, que hizo muchas cosas. Y vamos a empezar por una parte. Vamos a empezar con su carrera luchística, que la verdad nos deja muchos sabores de boca, y que comienza más o menos así. En sus inicios estuvo trabajando, como te decía, en la New Japan, y lo fue mandado a México como intercambio, y fue en 1984 cuando cumple un gran sueño,
ser el campeón mundial por su estilo acrobático, se le fue reconociendo poco a poco porque él empezó a adoptar este estilo acrobático mexicano, por lo que empezó a despuntar dentro de este deporte. Y fue así que en 1984 obtiene su primer campeonato. Posteriormente, hace grandes exponentes de ganar trofeos, empieza a perder su primer descalabro en esa época debutando a los 2 años, es haber perdido la cabellera ante el maestro cartaginés Aníbal. Esto no lo desmayó ni lo despreocupó, sino al contrario, hace un gran jamada más maduro, más fuerte, más centrado en lo que quería, triunfar en tierras mexicanas. ¿Y qué pasa, mi estimado Leo? Ahí empieza la gran historia de Gran Jamada, porque él se le conocía como Little Jamada desde un principio, y aquí en México, por su talento y su desempeño, le quitan el Little y le agregan Gran Jamada. Pero ahí no acaba todo. También le agregaron el Gran Jamada con él al principio, cuando él debuta en el Consejo Mundial o en extinta empresa mexicana de lucha libre, antes de cambiar a Consejo Mundial, e en las carteleras se le cambia cuando él deja de estar en el Toreo Cuatro Caminos, se va al Consejo Mundial un tiempo, y ahí lo ponen como el Gran Jamada. Recordemos que estos nombres, te decía como Little Jamada en un principio iba a debutar, pero después le corrigen este nombre por su corta estatura. Y lo curioso es que él empezó a adoptar, vuelvo a repetir, el estilo mexicano, empieza a adoptar esa forma diferente de luchar. Por eso lo recalco en un principio, fue el primer japonés en adoptar el estilo mexicano. Recordemos que la lucha mexicana, por eso es considerada la mejor del mundo, en espectacularidad, destreza y sobre todo aérea, que desde aquí han salido grandes ideas para que los vecinos de enfrente o los vecinos del otro continente sepan hacer y exponer lo que estamos viendo hoy en día. Es que somos una cosa bárbara, Mikey. Y sí, pues a final de cuentas hay muchas historias, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Gran Sasuke, que es como lo conocen aquí en México, ¿no? En realidad se pronunciaría, si nos ponemos muy estrictos, sería como Gran Sasuke, ¿no? En este caso, también tenemos por ahí, pues obviamente, a los fantásticos, que también tenían como esta mezcla oriental. Tenemos a muchos, de alguna manera, a muchos, ¿cómo se llama? Referentes de la lucha nipona, que de alguna manera, tal vez, si bien no han llegado a triunfar allá, de alguna manera, muy bien pensado por ellos, vienen aquí a México y es cuando empiezan a despuntar, ¿no? ¡Qué casualidad! Digo, más bien, no creo que sea casualidad que una vez que vienen aquí a México y aprenden el estilo de lucha libre mexicano, empiezan a buscarlos en Estados Unidos, los empiezan a buscar en Europa, en Japón, justo cuando ellos mismos fueron los que les dieron la espalda, de alguna manera empiezan a buscarlos justo porque de alguna manera se dan cuenta de toda la experiencia que de alguna manera, al estar en, pues digamos que expuestos al estilo mexicano y aparte también el estilo japonés que ya traen ellos aprendido, pues de alguna manera les dan más papeletas y están muchísimo más preparados que cualquier luchador japonés o cualquier luchador de Estados Unidos, ¿no? Porque ya tienen más escuela de ambos continentes, Mikey. Así es, y por primera vez, como dije, en su carrera fue campeón mundial de peso semicompleto, derrotando al gran jefe Dedos Chueco, Ray Mendoza. Pero ahí nos sigue la etapa trascendente de Gran Jamada y haber perdido la cabellera ante Aníbal, porque por el 79, primero ante todo en el Palacio de Deportes, ante una exitosa defensa, lo defiende ese título, y después lo defiende ante el perro Aguayo, lo destronan en el 25 de mayo del mismo año, pero ya un año después, en 1980, y es donde surge un gran pique entre el perro Aguayo y Gran Jamada, llegándose a dar hasta con la cubeta. Por ahí tenemos un video de la lucha, o sea, se llegan a dar hasta con todo. Hay un video donde se están dando hasta en vestidores, que hasta el mismo promotor los está separando del gran pique que estaban teniendo Gran Jamada y el perro Aguayo, ¿sí? Por decir, Gran Jamada nunca también, vuelvo a repetir, es un luchador que nunca se achicó a pesar de corto estatura y peso, nunca se achicó ante oponentes de su misma talla o superiores a su peso. Siempre demostró que podría ser un paso arriba de sus oponentes. Y vaya que fue una gran proeza. Y recordemos, mira, por ejemplo, títulos que ha ganado entre sus carreras. Estamos hablando de que pues en el 82, en el mismo Korakuen Hall en Tokio, le quita el campeonato mundial
versión WWF, cuando había un intercambio entre la WWF con la Arena Naucalpan, la Arena de Torreón Cuatro Caminos, le quita ese campeonato que lo ostentaba el perro aguayo, se lo quita Gran Hamada en el Toraku Hall en Tokio, ¿sí? Imagínate, o sea, Gran Hamada se corona en su propia tierra, ¿sí? Demostrando que dicen que fue un luchononón de aquellos que duró más de 45 minutos, una lucha entregada por ambos gladiadores, tanto México como el mexicano, acá en Tenochtitlán, y el japonés Gran Hamada. Pero ahí no acaba grandes proezas del señor Gran Hamada. Ha sido campeón intercontinental de parejas con su mismo amigo Perro Guayo. También ha sido campeón en diferentes organizaciones como la UWA, la NWA, en la categoría del semicompleto intercontinental. Ha ostentado campeonatos, pero sobre todo ha ganado cabelleras. Y es que el señor rapó a infinidad de gente de la aquella época, mi Leo. Estamos hablando, por ejemplo, de un Coloso Colosetti, Astro Rey, haber rapado a César Valentino, luchadores que conocidos como César Valentino, como los hippies que después hicieron una gran pareja, a René Copetes Guajardo, por decirte alguno, también rapó al Polaco, rapó al Engendro, llegó a rapar a los Misioneros de la Muerte acompañado de Enrique Vera y Kobayashi, otro oriental. Imagínate, o sea, ¿qué ha ganado este señor? Pero descalabros también tuvo. Entre ellos fue como Aníbal lo rapó, el Tejano, el Signo lo llegó a rapar en esas luchas de mano a mano. Fueron pocas veces que vimos caer sus rizos ante la deleite del público y de bueno, pues desagradablemente, pero era el público muy dividido esas luchas, y me acuerdo muy bien una lucha que yo llegué a ver entre el Signo y el Tejano, en una lucha, esa lucha de cabellera contra cabellera, porque por un lado el Signo era muy odiado por ser los Misioneros de la Muerte, un rudo imparable. Y por otro lado, pues era un mexicano, ¿no? O sea, tenían que defender la causa de México, la bandera de México por un lado. Pero por el otro lado, Gran Hamada, un técnico limpio, un técnico muy querido por el público, y se dividió. Se dice que ese día el mismo toreo de Cuatro Caminos retumbaba porque no querían ver a perder a Gran, uno de sus ídolos. Ambos tenían el público dividido. La lucha se les entregó totalmente, fue una lucha muy un poco sangrienta, vamos a decirlo, de las que nos tenía acostumbrados el mítico toreo de Cuatro Caminos, a tal grado que, bueno, le gana el Signo a Gran Hamada, esa cabellera, pero eso no lo vuelvo a caer, vuelvo a aprender de las caídas, sino al contrario, siguió siendo un campeón firme y creó su propia empresa, mi Leo, allá por 1990, y creó la empresa llamada Universal de Lucha Libre, en la cual él creó esa empresa, pero no tuvo mucho éxito, desgraciadamente. Por ahí entre 1993, 1994, empezaron a salirse los luchadores, y él decide, pues, mejor cerrar la empresa, y se empieza a ser luchador independiente durante todo Japón, y el cual, pues, se integra a esa empresa llamada Ichigoku Pro Wrestling. Pero ahí no acaba la historia de Gran Hamada. Gran Hamada fue muy requerido en México como en Japón, y tenemos un video donde participó en la extinta ECW, el cual también estuvo parte de ese tipo de luchadores de esa generación, que fue participante y marcó la historia de esa empresa americana en luchadora extrema, donde la mayoría de ese tipo de empresas como ECW impulsó no nada más a Gran Hamada, también impulsó a Liger, impulsó a Taka Michigoku, impulsó también a los mexicanos como fue Rey Misterio, Psicosis, Super Crazy, por decirte algunos, ¿no? Entonces, estamos el Conan, por decirlo así, y Eddie Guerrero, por decirlos así, que luchadores que estaban en México y fueron llamados por la ECW antes de entrar a WCW, aclaro. Entonces, imagínate todo ese intercambio cultural que ha habido con Gran Hamada, y también aprendiendo el estilo americano, porque también participó en las empresas americanas, como repito, de ECW. Y ahí hacen un intercambio tan cultural que ahí es donde empieza, donde llega y entrega un gran legado a sus hijas, a Yako y Xochitl Hamada. Parte de la historia, dos luchadoras femeniles, pero parte más grande, Xochitl Hamada hace mayor parte de su carrera en México y en Japón. Y al revés, aquí fue a Yako Hamada donde hizo más su carrera en Japón que en México. Fíjate. Recordemos que, como lo dijo en una entrevista, perdón, Leo, antes de terminar, Yako Hamada nos lo dijo en una entrevista: soy una de las México-japonesa-americana, porque manejo los tres estilos. Fíjate, mi querido Mikey, ahorita justo hablando de Estados Unidos
y de cómo llegaron los mexicanos para allá. Justo nos comenta por acá Jess de la Rosa que dice: saludos desde Denver, Colorado. Que sobre todo, pues ahí les mandamos un abrazo enorme a todos los paisanos que andan por allá. Y que, pues de alguna manera también, Denver, Colorado es una de las ciudades en las que también todavía hay un montón de funciones de lucha libre Latinos, mexicana. así es. Y aparte también de Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía tienen algunas cuantas carteleras por allá. Entonces, un saludote a toda la banda de Denver, Colorado. Así es, muchos saludos a don Jess de la Rosa, que también nos sigue constantemente en Entre las Cuerdas y que siempre lo comenta y nos ha hecho comentarios muy acertados cuando a veces me falta algún dato que le falta afirmar. Don Jess de la Rosa también nos ayuda mucho en este tipo de comentarios. Y fíjate, Leo, que hay otra de las cosas muy importantes que se escribe dentro de la lucha libre. Y yo creo que de Gran Jamada disputó campeonatos como representando estandarte de la empresa de la señor Flores, cuando van a Japón, donde está ahí tenemos el video donde enfrenta a los Brazos junto con el Perro Aguayo por el campeonato de la UWA, campeonato de parejas con el cual ellos ganan en ese mismo día en el Korakuen. Pero grandes cosas nos espera de Gran Jamada, claro que sí nos esperaron muchas cosas. El intercambio cultural, el intercambio de lucha libre, y siento que fue el que abrió el marcapasos para que llegara gente, como vuelvo a repetir, llegara Liger, Tiger Mask, Satoru Sayama primero y después como Tiger Mask. Estamos hablando de Inoki, que empezó a venir también a México. Estamos hablando de Último Dragón, ¿sí? Y los que hoy conocemos, Taihiro, Yagechi, todos los que están en la New Japan Pro Wrestling, que ahora son unas estrellas, Leo. Llegaron como luchadores semifinalistas o primeristas. Ahora son, por ejemplo, manejan el concepto de los Invernales, este tipo de concepto de los Invernales ahí en Japón con la New Japan, Tanahashi, Yujiro, ese tipo de luchadores que llegaron. Pues sí, tenían una gran escuela de lucha libre, pero aquí llegaron a terminar de pulirse. Siempre han dicho que la mejor escuela de la lucha libre es la mexicana. Y muchos mexicanos también les gusta ir a aprender el estilo japonés porque es un estilo seco, duro, recio. No tan espectacular como la lucha libre mexicana. Y es por eso que Gran Jamada se queda más tiempo en nuestro país, porque él decide, ve que la lucha libre japonesa es un poco más seca, más recia, y él decide quedarse con nosotros. Y la verdad le agradezco mucho a este señor porque dejó muchas enseñanzas, mucha espectacularidad. Y a pesar que ya era un señor que iba avanzando su edad, nunca perdió esa agilidad, esa destreza y sobre todo esa velocidad con la que se le caracterizaba arriba del plataforma. Exactamente, mi querido Mikey. Sobre todo, yo creo que una de las cosas que tenemos que hablar sí o sí es menester hablar justo del impacto y la repercusión que tuvo el hecho de que tuviéramos a estos luchadores nipones. Obviamente, el primero de ellos, el Gran Hamada. Porque si nosotros no hubiéramos tenido esta relación tan buena que ya tenemos con Japón en cuanto, por ejemplo, lo que se refiere al deporte de la lucha libre, pues obviamente, como dices tú, no hubiéramos tenido a Tiger Mask, a Liger, a varios de ellos, incluso, pues en algún momento, como ya sabemos y como llegamos a hablar en algunos otros programas, incluso Eddie Guerrero llegó a tener como este manto de Tiger Mask, incluso también el mismo Silver King, en paz descanse. Y además, recordemos que, por ejemplo, Silver King, en este caso, cuando perdió la vida, él estaba trabajando en Japón, ¿no? También tenemos ahí a Juventud Guerrera. Muchos luchadores, por ejemplo, de Así es. repente antes se hacían muchas giras hacia Japón, donde de repente ya teníamos a los Brazos por ahí, una vez más encapuchados, después de que habían perdido ya sus máscaras. El promotor japonés los quería una vez más encapuchados y se dio esa oportunidad ahí en Japón. Entonces, de alguna manera, imagínate si ellos no hubieran llegado a venir hacia acá. Pues tal vez toda esta historia, toda esta parte de la lucha mexicana, toda esta parte de la historia de la lucha libre mexicana, perdón, se hubiera perdido, o tal vez en algún momento nunca se hubiera dado, ¿sabes? Si no hubiera sido por ellos, que fueron como este puente entre las dos naciones, nos hubiéramos perdido de muchos acontecimientos. Incluso en algún momento también el Santo fue para allá, en algún momento también esa lucha que estamos viendo ahí, del Perro Aguayo y de Hamada, me parece que también es en Japón. Entonces, imagínate toda la historia de lucha libre que se nos habría sido privada si este vínculo entre Japón y México no hubiera existido y existe gracias a este señor, ¿no? No nada más a él, sino a todos los que llegaron a venir hacia acá y que de alguna manera eso ayudó a enriquecer muchísimo la lucha libre mexicana, tanto la nuestra como también la japonesa, mi querido Mikey.
Así es, y mira, y te voy a platicar algo que muy pocos saben. Tuvo dos maestros, yo creo que esos dos maestros tuvo más que con eso para seguir aprendiendo. En el caso de Japón, pues tuvo a su maestro Okekutsu Yamamoto, que fue su maestro de lucha libre allá en Japón. ¿Y quién crees que lo terminó de enseñar las artes del pancracio mexicano? ¿Y que después lo rapó? Don René Copetes Guajardo. Entonces, imagínate, pues, ¿cómo no va a aprender de un señor recio? El padre de los independientes, Mikey. Así es, y un señor que, un estilo recio, un estilo efectivo, un estilo que la verdad, cada luchador marca su estilo, Milo, hay que dejarlo muy claro. Ningún luchador lucha igual, eso sí hay que dejarlo muy claro. Ningún luchador maneja el mismo estilo. Te da las bases, te da las enseñanzas, los secretos, los conocimientos, y como dicen en la enciclopedia de llave y contra llave. Pero el estilo lo manejas tú en la forma de pararte, de caminar en el leonado, la forma de aplicar el castigo, la forma de prender a la gente. Eso es tu clave del éxito. Y Mikey, ahorita... de los pocos que no solicitaba un aplauso. Él, fíjate, con hacer solo unas tijeras o hacer unas pequeñas patadas voladoras, ya la gente se le entregaba. Fíjate, ahorita que estás hablando justo de eso de Copetes Guajardo, de que de alguna manera ya sabemos que fue el padre de los independientes, fíjate que hasta ahorita, saliéndonos un poquito de tema, me imagino ahora, actualmente, que ya la escena independiente es tan importante en nuestro país, que ya no es necesario tener el contrato con una marca grande, véase Consejo Mundial de Lucha Libre o véase AAA, de alguna manera ya no es necesario estar ahí justo para poder destacar, ¿no? Lo hemos dicho innumerable veces con Penta Cero Miedo, lo hemos dicho también, obviamente, con Bandido y con muchos más, ¿no? Por ejemplo, ahorita está justo La Parca, está también por ahí DMT Azul y muchos más, Mikey, ¿no? ¿Cómo crees que se sentiría si pudiéramos traer a la vida a René Copetes Guajardo y que pudiera ver todo este boom que hay de independientes ahora? Imagínate cómo reaccionaría, ¿sabes? Yo creo que se sentiría soñado y halagado, porque él fue el precursor y dio la enseñanza de decir que sí se puede dar fuentes de trabajo. Él siempre se preocupó por sus compañeros, porque él siempre, aparte que él nos platicó la señora Chela, su hija, a la cual le mandamos un saludo a propósito, que siempre se preocupó por dar trabajo a sus compañeros. Pero ojo, pero hacer las cosas no se debe, al 100%. Y ahí, acuérdate que hay una anécdota del señor Canek, que cómo lo regañó, le dijo que era que eso, y eso lo motivó a hacer lo que es hoy Canek, ¿sí? Entonces, yo creo que eso, hay que ser muy inteligente como persona y saber que la gente que te rodea no te lo dice por fastidiar o por lo que sea, ¿no? Te lo dice porque cree en ti. Y ahí está el caso del señor René Copetes Guajardo con Canek, ¿verdad? Para saliendo del tema. Pero fíjate que hay otra de las cosas que me llama mucho la atención, Leo, y te voy a dar un dato. También Gran Hamada se encapuchó un tiempo en Japón, y nadie supo. Hubo un concepto que se llamaba, pues, el tipo las máquinas de la mora en Japón, y él usó la máscara estaba Super Love Machine, Storm Love Machine, y él estaba luchando como Mini Love Machine por su estatura, ¿no? Entonces, estamos hablando que este fue un concepto en el 2001 en la All Japan Pro Wrestling, que lo sacó un ratito, y pues bueno, como agente libre, pues fue luchando poco a poco por donde quiera, usando este cosa. Muy pocos saben que en esa etapa, por eso decía, no andaba Gran Hamada. Bueno, pues en esas fechas andaba luchando enmascarado. Pero quiero platicar algo que a mí me carcome. Por primera vez en la historia de la lucha libre a nivel mundial, y yo digo que mexicana, se presenta como un referee especial para una lucha entre sueños. Se enfrentan las hermanas Ayako Hamada y Xochitl Hamada. Esta lucha es de las más, digo, sorprendentes, porque Japón tiene unas ideas bien locochonas también. Y en este caso, por primera vez iban a jugarse un campeonato, que esta empresa del campeonato de Empresa Reina de Japón, la campeona en ese momento era Ayako Hamada, el cual se iba a enfrentar a Xochitl Hamada, y también era, se comenta, no me consta, pero lo que yo, por lo que sea voces y por lo que he preguntado, pero lo que se me pasó preguntarle a Jaco ese día cuando vino, es de que se anunciaba el retiro de Xochitl Hamada, perdón, pero no de la lucha libre, sino nada más de Japón.
Y lo más sensacional de todo, que el refri especial fue su señor padre. Ver a sus hijas con una gran carrera, sobre todo en Japón, muy queridas y muy respetadas, se enfrentarían por ese campeonato donde pues Ayako Hamada salía con el brazo alto y retiene ese campeonato. Y se comentaba que esa era la lucha también de la despedida de Xochitl Hamada de Japón. No de la lucha libre mundial, sino a nivel Japón nada más iba a retirar. Pues obviamente ya sabemos por misma voz de la misma Ayako Hamada, de que pues su hermana ya radica en los Estados Unidos, donde está, se dedica la familia al lugar. Al igual que, bueno, pues le mandamos un saludo también a Xochitl Hamada, aprovechando. Y la verdad, yo creo que me quedo corto platicando de muchas, muchas cosas más del señor Gran Hamada, pero digo, a mí algo que me hizo la piel cuando yo llegué a ver ese, cuando empecé a descubrir el internet, cuando veo esa lucha, una lucha donde no tuvieron respeto ambas hermanas, y que Gran Hamada hizo su trabajo como es, un referee neutral, el cual no apoyando a ninguna de sus hijas, y gritando fuerte y llamándoles la atención cuando hacían algo prohibido dentro de las reglas de la lucha libre. Ahí se nota el video cómo se le oye esa voz fuerte, enojada de llamarle la atención que no era lo correcto, y al igual cuando lo hacía Xochitl o al igual cuando lo hacía Ayako Hamada. Qué difícil fue para el señor Gran Hamada tener ese tipo de encuentros y sobre todo ser neutral, porque las dos eran sus consentidas. Justo es lo que te iba a comentar, mi querido Mikey, que de alguna manera, pues imagínate ponerte en esa situación, ¿no? O sea, de alguna manera sí lo pusieron en una situación bastante, bastante difícil a Hamada, porque de alguna manera pues se volvió referee de esa lucha en donde pues sus hijas se estaban dando con todo, ¿no? Y él como padre de alguna manera, pues yo creo que sí estaba como en una, aparte de que había una lucha entre las hermanas, yo creo que también había una lucha interna entre el Gran Hamada, el profesional, el luchador que tiene que cumplir con su trabajo como referee, y en este caso obviamente el padre, ¿no? De estas dos, de sus dos princesas, ¿no? Imagínate, si tú en algún momento llegaras a tener esa situación, pues obviamente sería algo bastante, bastante difícil de poder sobrellevar, ¿no? De alguna manera, pues mis respetos, porque lo hizo con mucho profesionalismo, y como dices tú, ¿no? No llegó a decantarse por alguna de ellas, no llegó a tratar de separarlas, sino que directamente, ok, van a luchar, luchen, pero luchen bien, ¿no? Que por cierto, por acá también tenemos comentario de Alejandra Rosales Ramírez, un saludote, y pues por acá nos dice, saludos, mi querido Mikey, así que un saludote, mi querida Alejandra, y qué bueno que andes por acá. Muchos saludos, muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que muchos están ya de vacaciones, por eso no hay mucha gente conectada también, Leo, mucha gente se ha salido de vacaciones, nosotros tenemos que quedarnos a chambear un rato más, pero final de cuentas las a nosotros no nos dan vacaciones, Mikey. Hay que reclamar, hay que reclamarle al dueño de esta cosa. Hay que sacar para los, hay que sacar para los frijoles, pero todavía no llegan. Pero bueno, a final de cuentas la lucha libre se sigue viviendo y sintiendo en grandes etapas de la vida, y vuelvo a reforzar, yo creo que si este no hubiera llegado Gran Hamada a nuestro país, yo creo que no estaría ese refuerzo de intercambio cultural. Y lo hablo, por ejemplo, ahora que el AIGRE hoy se cumplió hace dos años, hace dos o tres años, no recuerdo bien la fecha, donde el AIGRE hace su lucha de despedida en la Mítica Arena México, y por primera vez en la historia se hizo un cuadrangular, como tipo handicap, como lo hacen en las arenas independientes. Ese tipo de conceptos la Arena México lo tenía muy relegado, y lo hicieron por única ocasión, donde participó Último Guerrero, Negro Casas, el gran, bueno, ahorita Místico, que antes era Carístico, y el AIGRE. Entonces, es una lucha que la verdad, Mileo, por ese tipo de intercambio, yo creo que lo que son ahorita, mira, ponemos el video, si nos gustas, puedes poner el video ahí, por favorcito, ahí donde está esta presentación del campeonato, ahí como Secon estaba Pentagón, o Pentagón Black, como se le conoce, el Pentagón que dejó AAA, y mira, hay varias partes, muchas veces compartió Rico su señor padre, Ayako Hamada, con su señor padre. Recordemos que Japón fue los primeros pioneros también en hacer los relevos mixtos, en estar una dama y un hombre. Además, a mí me encanta la cara de Gran Hamada en esa foto, porque se le queda viendo así como de esta salió buena para el trancazo, ¿eh? Sí, o sea, y déjame la cara decirte, se le queda así como de, ¡ah, caray! No, y recordemos también porque, por ejemplo, Gran Hamada, algo bonito, ¿no? Intercambio cultural. Yo estaba hablando con Ayako un ratito en la convivencia, en la arena universal, y qué bonito es aprender dos culturas, ¿no? En el caso de México,
y la cultura japonesa. Por ejemplo, pues Ayako Hamada te sabe hablar perfectamente el japonés, ¿no? Entonces, a ellos también, y es otra de las cosas muy bonitas que empezaron a ver. Recordemos que hubo un tiempo que el mercado femenil fue muy fuerte en Japón, demasiado fuerte, que llegó una etapa que ahorita está un poco relegado por la pandemia y lo que tú quieras, y están existiendo ya empresas como All Star Wrestling en Japón, ese tipo de empresas que estaban empezando a relegar, que están yendo como luchadoras mexicanas para allá. Pero, por ejemplo, era un tiempo donde Ayako Hamada, por ejemplo, van empezando a llevar el nombre de su señor padre, y fue muy querida en Japón, y fue hasta ahora, no fue, es ahorita una luchadora internacional que es muy requerida por su señor. Exactamente, mi querido Mikey, por acá también se están sonando las campanitas, porque también por acá Luis Loera nos dice saludos desde Matamoros, perdóname. Y pues obviamente, pues un saludote tanto a ti como a tu familia, mi querido Luis, y obviamente a la banda de Matamoros, que ya estuvimos conviviendo con ellos. Bueno, tú estuviste conviviendo con ellos, mi querido Mikey, y que posiblemente ya después, digamos que poco a poco les vamos a ir contando más cositas, ¿no? Pero es posible que por ahí tengamos una sorpresa para todos, para toda la banda de Matamoros, Tamaulipas, por parte de Entre las Cuerdas, así que estén pendientes de ello. Pero sí, mi querido Mikey, la verdad es que, pues a final de cuentas, hablar del Gran Hamada, pues de alguna manera nos quedamos súper cortos, porque son muchísimas cosas, ¿no? De alguna manera siempre estuvo a, pues digamos que vigente en cuanto a Japón, en México, en Estados Unidos, lo pedían por todos lados, y de alguna manera, pues obviamente puede que él anduviera físicamente por todos lados, pero pues sabemos que su corazón estaba aquí en Mexicalcingo de los Nopales, Mikey. Así es, mira, por ejemplo, ya exponiendo el campeonato de la UWA ante Black Power, y sobre todo, mira, otra de las cosas, él fue campeón de tercias de la UWF con ni más ni menos con Gran Sasuke y Target Max. O sea, imagínate, el señor se coló, él fue, y yo digo, y lo he dicho muy fuerte, que todo luchador que ha tocado México se vuelve internacional. Ahí tenemos al Vampiro Canadiense, Black Magic, Chris Jericho, Chris Benoit, Liger, Gran Hamada, Tiger Mask, Último Dragón, por decirte así. Hablarte de Gran Sasuke, que también hizo campaña en México, Liger, que no daban un peso. Ahí tenemos una foto que por ahí posaron con sus primeros trajes de Liger, era aquí en el Torre de Cuatro Caminos, y por ahí a ver si la pasas, Leo. Es una foto donde está él junto con otro luchador muy conocido, pero pues bueno, no vamos a dar su nombre porque pues ya saben de quién estoy hablando. Ahí, esa foto está con el Santo, me parece, sí es con el Santo, y con el mismo gran... otro luchador. No digas, pero es la verdad, todos lo sabemos, los que sabemos la vieja escuela, pues ya no es un secreto a voces, siempre se ha hablado de este secreto, y al igual que con Gran Hamada, vean qué estampa de luchadores, ahí vemos que este joven que tú ves ahí, es una estrella internacional, una estrella que se volvió, y ni más ni menos, multicampeón, en ostentar 12 campeonatos, y ya hablamos de un especial de él, para darles una entrada a los aficionados a la lucha libre. Entonces, estamos les vamos a decir eso, que ellos ya investiguen, mi querido Mikey, que no salga de nosotros. Así es. Solamente que pongan, digamos que ¿cuántos luchadores creen que hayan ostentado 12 campeonatos al mismo tiempo? Hay poquitos, así que no creo que les cueste mucho trabajo, pero justo ahí estamos viendo esta imagen, ¿no? Esta Gran Hamada, el Santo, y pues digamos que este incógnito luchador que está por acá, ¿no? Así es, y fíjate que pues hablando de cosas y hablando de muchos, ojalá que un día se le vuelva a hacer otro homenaje al señor Gran Hamada como se le hizo el año pasado en la Arena Naucalpan, que la verdad lo disfrutó enormemente, al cual si por ahí no está escuchando sus hijas y le llegan a enseñar este video que estamos hablando de él, pues que nos hagan saber, ojalá nos permitan platicar unos minutos con el señor Gran Hamada, que la verdad es un honor tan solo ver a su hija, como le dije a ella, se china la piel platicar de él, y en momentos como cuando fue el homenaje que se le hizo a la Arena Naucalpan, muy merecido, y siempre he dicho, háganle los homenajes a los luchadores ahorita que están en vida, que los pueden disfrutar con la gente que las llenó, que dio su cuerpo y se dio su alma por dar entretenimiento a mucha gente. La verdad, les agradezco mucho. Y bueno, pues vamos con otras noticias muy relevantes de la lucha libre, mi estimado Leo, porque el tiempo se nos está acabando. Realmente,
están sonando muchas cosas muy fuertes en la arena de lucha libre. Pues vamos a empezar primero con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vean esa llave tan bonita que está reviviendo Bárbaro Cavernario, la cavernaria creada por el cavernario Galindo. Y pues bueno, con esa llave se vuelve a coronar como nuevo campeón, bueno, se corona por primera vez en su carrera como el nuevo campeón mundial semicompleto. Destrona a Mr. Niebla Roja el viernes pasado en la mítica Arena México. Pero no fue todo eso. También algo que llamó mucho la atención fue esa eliminatoria para sacar el primer retador, al primer finalista para la Leyenda de Plata. Fíjate, mi querido Mikey, que antes de que vayamos con la siguiente noticia, una de las cosas que te iba a decir acerca de esta foto y de esta noticia que sucedió ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las cosas que yo te iba a comentar es que cuando yo vi, no vi la lucha en vivo, ¿no? Pero vi los videos y cuando yo vi la llave, dije, ah, caray, está medio raro, ¿no? Igual y en algún momento trató de hacer como unas, como castigar la espalda con las rodillas. Pero ya cuando la vi bien, como tiene muchísimo tiempo que ya nadie hacía la cavernaria, de repente cuando la vi fue como de, ¡oh, sí la hizo!, ¿sabes? Entonces yo creo que ese fue la reacción de todas las personas. La verdad es que fue algo muy, muy, muy bonito de ver. Y pues bien merecido ese triunfo, ¿no, Mikey? Así es, mira, si te das cuenta con la exposición de las piernas, ahí, por ejemplo, voy a explicar a los randomanecos, que le castiga no solamente las rodillas, la castiga la espalda baja y la espalda alta con ese timón, pero coloca las rodillas para que tú hagas ese doblez de espalda totalmente, pero castiga la espalda baja y la espalda alta, y también castiga las rodillas porque haces una presión totalmente para que no se te escape el oponente, y luego pues el balón en la cabeza, peor tantito, ¿no? Hace que la nuca se sienta incómoda el cuello y sientas una incomodidad que pides que te va a partir en dos pedazos. Y bueno, pues también otra de las cosas que vamos a dar, de estas sorpresas que dio el Consejo Mundial y que dio esta final, esa eliminatoria por la Leyenda de Plata, pues es Soberano Junior. Y vaya sorpresa, recordemos que él ya acaba de ganar apenas la Leyenda Azul. ¿Acaso se ganará la Leyenda de Plata? Pues no sabremos, pero ahí estuvo Titán, Negro Casas, Magia Blanca, Rey Cometa. Estuvo, bueno, fue una eliminatoria muy, muy, muy buena. Creo que sacó lo mejor este Soberano Junior. Y te voy a decir una cosa: este joven puede ser el sucesor de muchas cosas que han dejado de brillar en el Consejo Mundial. Entonces, hay que seguirlo de cerca. Aunque un tiempo estuvo en la lente, en el ojo de huracán, por ciertos comentarios. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Las lesiones también le siguieron mucho a este joven. Y vamos a ver qué va a suceder. Pues bueno, sucedió lo que no tenía que suceder, mi Leo. Y se jugó la jaula de las locas en la arena Naucalpan. Y vaya sorpresa de la noche, fue una lucha donde al final quedaron dos damas. Ahí entraron los exóticos, entraron ahora sí que la guerra de los sexos prácticamente. Y bueno, pues imagínate qué lucha tan fuerte. Había un pique entre varias mujeres. Y bueno, pues en este caso, Bengalí gana la máscara de esta mujer, esta amazona. Y la verdad, mucho. Permítame un segundito porque me están mandando un mensaje de parte de una promotora aquí en Guadalajara. Un segundito, permítame tantito. No te preocupes, Mico Mikey. Y sobre todo, pues también. Avisando. Ajá. Nos están avisando, bueno, ya lo promocamos en Entre las Cuerdas. Se va a jugar la máscara contra máscara entre Rayman y el Gallo. El Gallo, una estrella que ha luchado con las formas independientes con el Consejo Mundial, y Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Es un pique que ha durado mucho tiempo, se aflojó un poquito por la cuestión de pandemia, y ahorita lo están volviendo a retomar, están teniendo grandes piques, y se van a jugar las máscaras en el mes de octubre, parece ser. Y pues por ahí también tenemos en Arena Universal el próximo sábado 23 de julio a las 8 p.m. pues tenemos lucha, mi querido Mikey. La primera, pues obviamente, Apolo Estrada contra Kaoma Junior, dos luchadores que ya se traen un pique enorme. Igual en una de esas termina en cabellera contra cabellera, Mikey, en una de esas yo. Igual hay veces en las que le atino, como por ejemplo con Penta Cero Miedo. Entonces igual y vuelvo a ser profeta en una de esas, Mikey o Mikey. Pues va a ser un duelo Nuevo Laredo-Matamoros. Recordemos que Apolo Estrada Junior es de Nuevo Laredo. Y también hay otra lucha que llama mucho la atención, mi Leo, porque es la lucha por el campeonato juvenil entre Halcón Oriental y el Hijo del Ángel de la Muerte. Es una lucha de jóvenes, la verdad, muy bien posicionados. Recordemos que también pues ya salieron, demostraron en la función de Estruendo, bueno, de por sí en una función pasada, ¿te acuerdas? El 25,
se enfrentaron en una lucha donde estaba Juventud Siniestra y estaba Kramer, y a final de cuentas pide una oportunidad el hijo del Ángel de la Muerte por ese campeonato. El día de la función estaban programados y él sale con micrófono en mano retándolo que le dé una oportunidad por ese campeonato, al cual Halcón acepta siempre y cuando le ganara un mano a mano una caída, y vaya que sí se dieron con todo, y pues bueno, Ángel de la Muerte superó en un descuido, en un parpadeo a Halcón Oriental, y bueno, pues se va a jugarse este campeonato este próximo sábado. No se lo pierdan, estos jóvenes tienen hambre de triunfo, y yo siento que van a dar mucho que hablar. Al igual que el Castigador de Leyendas, que viene muy enrachado porque acaba de ganar en Reynosa un torneo, al cual de Imagen Primero, la segunda edición de Imagen Primero en Reynosa, de un luchador que se le hace honor a esta función, el cual el Castigador de Leyendas gana con una tapatía, una llave muy muy vistosa. Después lo vamos a compartir aquí entre las cuerdas este video, y vaya, vaya lucha, la verdad, fue una eliminatoria de tercios de cuatro, un cuadrangular de tercios que solamente los capitanes quedarían al final, y pues bueno, Kaoma Junior gana este trofeo, viene muy bien enrachado, eso quiere decir, y ahora va a buscar la oportunidad por el campeonato medio o welter, no me parece bien, ahí en Reynosa el próximo domingo. Exactamente, mi querido Mikey, pues la verdad es que muchas luchas, muchas cosas se vienen para la lucha libre mexicana, y pues la verdad es que a final de cuentas es bien bonito de ver, de alguna manera. Si recordamos, hace unos cuantos meses la lucha libre estaba pues por la calle de la amargura, y no porque sea mala, sino que en realidad pues justo esta pandemia llegó a pegarle y le pegó con todo a la lucha libre mexicana, y poco a poco a mí me da gusto, sobre todo por como fanático más que nada de la lucha libre, que poco a poco se vayan abriendo más espacios, vaya habiendo más promotores que ya se vuelvan a interesar en este tipo de eventos, y que de alguna manera pues a final de cuentas seguimos ganando los fanáticos, mi querido Mikey. Pero pues ahora sí que se nos fue la hora como agua, y pues mi querido Mikey, pues llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos los que hayan estado por acá, muchísimas gracias a los que están hasta el final, y pues mi querido Mikey, la verdad es que también hay que mandar saludos al cercano futuro con nuestros seguidores también de YouTube y de Spotify, y acuérdense que también tenemos ahí una página de TikTok, si quieren ver algunos cuantos datos que de alguna manera tal vez se les pasó en alguna transmisión en vivo, ahí váyanlo a ver, porque también hay una edición bastante, bastante entretenida por ahí, por parte de nuestro editor, del buen Ted. Y pues mi tío Mikey, pues ahora sí, ya se nos acabó el programa. Así es, ya se nos acabó el programa. Recuerden que el sábado nos vemos en la Arena Universal, un servidor va a estar cubriendo el evento, primeramente Dios. Y también quiero avisarles, afortunadamente, pues todo está saliendo bien en popa para todos nuestros amigos de la lucha libre. Síganse cuidando, vayan a las arenas con su cubrebocas, llegan y de su sana distancia. Y también, mi Leo, pues bueno, les quiero dar un anuncio muy especial. Bueno, próximamente estamos en pláticas con otro invitado de Monterrey. Estamos todavía para concretar fechas. No nos vamos a adelantar, sino... Pero les va a gustar, les va a gustar, Mikey. Exactamente, no, les va a encantar, y no saben qué sorpresota les tenemos. Si en caso que no pudiera, pues el señor, por no coincidir con tiempos, vamos a hablar ahora de un luchador que está haciendo grandes cosas, ¿quién iba a imaginar que se lo llevara el Enmascarado de Plata a una gira por Europa? Y que hoy por hoy es una estrella internacional y es el más buscado. Vamos a hablar de Bandido. La próxima semana, si en caso que no tuviéramos invitado, y el invitado no puede estar con nosotros, vamos a hablar de ese gran luchador importante, ese gran luchador mexicano, que es el más buscado porque ha estado en todas las empresas cuando ha querido. Así que ahí no se la tienen, pierda. Ahí lo tienen, mis queridos taberneros, ya les iba a decir como los de la taberna del otaku, se me cruzan los cables, mi querido Mikey. Mis queridos fanáticos de la lucha libre mexicana, como ya saben, pues ahora sí que tratamos de traerles muchas cosas interesantes. Estamos tratando de conseguir a este luchador de Monterrey, estamos ya en pláticas con él, dueño de una imagen bastante, bastante interesante, muy bonito todo el equipo, su máscara es preciosa, y de alguna manera vamos a tratar de hacer lo máximo para traérselos lo más pronto posible, y sobre todo porque tiene una segunda parte, tiene una contraparte por ahí, que tal vez en una de esas podemos llegar a traer a la segunda parte, si es que vemos también mucho apoyo por parte de ustedes, ¿verdad? Y sobre todo, pues también, en caso de que por cuestiones de tiempo, de trabajo, el luchador no puede estar el próximo martes, lo que sí vamos a hacer es traerles, pues obviamente, al más buscado de todos. Vamos a hablar de la vida y obra, y de toda la carrera, de todo lo que ha hecho este gran señor, y gracias a eso es que ahora es conocido como el más buscado de la lucha libre, Bandido. Entonces, ahí lo tienen. Nos estamos viendo la próxima semana.
Y un regalo más que Dios, la vida le dio, es que acaba de ser papá. Apenas acaba de ser papá hace unos días. Bandido, al cual le mandamos muchas felicitaciones. Mi Leo, muchísimas gracias por acompañarme otra nochecita más, como siempre. Recuerden, los viernes también tenemos caída extra. Hablamos de los temas de las noticias que están saliendo dentro de la lucha libre, Consejo Mundial, AAA, y pues bueno, vamos a seguir hablando del tema. Se suena, siguiendo sonando fuerte, de que Fabi Apache deja la empresa de AAA. Aún no se ha confirmado nada, vamos a seguir investigando sobre esta nota para saber qué va a suceder en estos momentos. No se lo pierdan, también caída extra los viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias, gente bonita, a ti amigo, a ti amiga que vas en la pecera o camión, oficina, o estás en tu trabajo, o vas en el carro regreso a casa y estás escuchando. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Y esto fue Entre las Cuerdas. Gracias, señor Leo Sagrero. Gracias por acompañarme. Y nos vemos la próxima semana, si os quiere. Gracias a ti, mi querido Mikey. Y la verdad es que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado escuchando este podcast. Cuídense mucho, que tengan muy bonita noche. Y como ya saben, esto fue Entre las Cuerdas con Mike Sánchez y Leo Sagrero. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Que tengan muy bonita semana. Bye, bye.